soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y ya iba siendo hora de hacer algo relacionado con el pelo, porque ya me hacía falta. Eso es lo que más me gusta mostrarles. Y hace ya varios meses he descubierto unos trucos, ciertas cosas para el pelo, para que sea más lindo, cómo usar esto, el truco, que el capul, que la cosa. Y dije, voy a hacer una lista de las cosas favoritas que he aprendido y se las voy a compartir, porque de verdad que les van a funcionar, súper fáciles, les van a encantar. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. El primer truco, no sé si ya lo sepan, pero la verdad yo lo descubrí hace poco, y es que a veces el pelo está súper enredado durante el día por cualquier razón, porque no lo peinamos, porque nos hicimos un peinado y se nos volvió nada, y cuando lo vamos a desenredar es todo un dilema. Y me di cuenta que uno puede hacer su propio desenredante sin necesidad de tener un desenredante que hayan comprado, y es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es conseguir una botellita de agua, la llenan más o menos hasta casi el final, y en ese poquito que queda aplican aceite de argán o el aceite que ustedes usen normalmente en su pelo. Lo mezclan, obviamente no se va a mezclar completamente, pues porque es agua y aceite, pero cuando ustedes agitan el tarrito y lo aplican en el pelo, esto hace que mágicamente se desenrede. Pueden hacerlo con los dedos o pueden utilizar un cepillito y empezar desde las puntas hasta arriba. Maravilloso, porque si no quieren comprar un desenredante o no tienen ni idea dónde conseguirlo, lo hacen, les funciona perfecto y lo pueden tener siempre en sus productos para el pelo, y de verdad que es una maravilla. Lo pueden hacer en pelo mojado o lo pueden hacer en pelo seco. Entonces ese truco tenía que compartirlo con ustedes. La segunda cosa que aprendí hace poco tiene que ver con la lavada de los cepillos. Digamos que yo siempre como que los lavaba por encimita, como que los limpiaba y le quitaba los pelos y normal, o sea, como que algo básico. Pero vi algo y era una manera profesional de lavar los cepillos y me pareció wow, porque en serio uno se hace loco y deja los cepillos en el cajón 80 años y después se peina y uno no sabe pues qué hay detrás de todo el cepillo, cuántas personas lo han usado. Entonces aprendí a lavar los cepillos de manera maravillosa y es súper fácil. Lo único que hacen es llenar el lavamanos, pues obviamente que esté limpio, de agua caliente y meten los cepillos. Pueden ser los cepillos que tengan esponjita, pueden ser los redondos, pueden ser las peinillas, y lo dejan durante 10 minutos en agua caliente. Luego quitan el agua, o sea, la dejan bajar, y aplican shampoo en todos los cepillos. Vuelven y aplican agua caliente y la dejan ahí reposando un ratico, y ellos como que absorben el shampoo y digamos que se autolavan sin autolavarse. Bueno, es como que se limpian, pero ustedes la idea es que también como que los masajen y los limpien, tarará. Luego ya vuelven y quitan el agua caliente y los enjuagan con agua fría. Ese sería el lavado más profesional que pueden tener con un cepillo, para obviamente no tener residuos ahí de sudor, de grasa, ni ninguna de esas cosas que no queremos. Entonces, si quieren hacerlo, pueden hacerlo una vez cada no sé cuánto, que ya ustedes digan como este cepillo ya como que tiene muchos pelos, y tengan esta rutina con sus cepillos para que sea todo más limpio y nuestro pelo esté mejor. Tercer punto es para crear las ondas de agua perfectas. Esas ondas que ustedes de pronto han visto en Pinterest, que son como si fueran de película, tipo Hollywood. No había dado con el truco para hacerlas, porque cuando las intentaba hacer yo sola, me tocaba estar mirando cómo ponía el tubo y las de atrás tenían que ir con cierta forma, y era todo un despelote hasta que descubrí el truco. Lo único que necesitan hacer es un movimiento, y con ese movimiento en el tubo ya las tienen. Entonces la idea es que separen su pelo en las partes que quieren, y en el mechón que van a hacer la onda, la idea es que el tubo vaya en horizontal, es decir, de esta manera. Cuando tienen el tubo así, cogen el mechón y a medida que le van dando la vuelta hacia atrás, van moviendo la mano hacia atrás también. Siempre uno hace la onda normal, como así, sin importarle el movimiento, pero la idea es que en esta ustedes, a medida que pasan el mechón, den un giro. Pasan el mechón, dan un giro. Pasan el mechón, dan un giro. Y por alguna razón, esto hace que la onda quede muy distinta. Cuando ya las tienen todas, las dejan enfriar, las peinan con un cepillo y me van a amar por siempre, porque les van a quedar perfectas. O sea, es que yo lo hice en un videito rápido en Instagram, por si quieren ir a verlo, pero de verdad que es impresionante cómo quedan, así que este truco lo tenía que saber ustedes. Este siguiente truco se lo debo a TikTok, porque lo vi por allá.
me empecé a meter en el tema de TikTok y de ahí no me ha sacado nadie y he aprendido unas cosas buenísimas que de verdad digo como yo por qué no sabía esto. Y es crear un bollito o un bun, no sé cómo ustedes les digan, sin caucho. Entonces esos días donde uno dice como, ¿qué hago? No tengo cauchito, se me quedó, ¿cómo me peino? ¿Necesito recogerme el pelo? Tin, 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 nudito, ta, ta, ta. Y no necesitan cauchito. Entonces, para que no se quejen y digan que lo hice muy rápido en Instagram, aquí lo voy a hacer lo más lento posible para que aprendamos. Pasan su pelo hacia atrás, en la parte de abajo. Si quieren hacer el bun en la parte de arriba, pues solo se hacen el pelo hacia arriba y ya. Pero yo les voy a mostrar cómo lo haría abajo. Ponen la mano en la parte de abajo y cogen el pelo como si fueran a agarrarlo así. Luego le dan una vuelta hacia afuera. Cuando lleguen a la parte de arriba, lo que les sobra lo meten por ese huequito y cierran todo el bun. Como que lo abren para que todo quepa ahí. Y sueltan la mano y ya les quedó cogido, mágicamente. Entonces, si ven que está muy suelto, le ponen ganchitos, pero la verdad es que este truco me fascina para cuando uno está embolatado y no tiene moñas. Este me encanta para las que de pronto tienen muy poco pelo, pero aún así quieren que se les vea un bun o un bollito bien grande. Por lo general, uno siempre utiliza de esas donas o una media para hacerse el truco, que es que se vea más grande, o incluso un accesorio de pelo. Pero acá no necesitamos nada de eso. Solo necesitamos una scrunchie, que son esas moñitas que vienen bien grandes, que son como voluminosas. Y lo único que tienen que hacer es una colita alta, donde quieran en su pelo, con la scrunchie. Entonces la scrunchie va a ser la base de ese bun. Luego cogen el pelo hacia arriba y lo sueltan hacia abajo y tapan la scrunchie bien, digamos que cuidadosamente para que no se vea. Luego ponen un cauchito encima para darle ya la forma y el resto que le sobre lo envuelven alrededor. Y ahí ya van a tener un bun súper lindo, con mucho volumen, así tengan tres pelos en la cabeza, porque el scrunchie es lo que va a dar el peinado. Entonces, si no tienen ningún accesorio, consigan un scrunchie y van a poder hacerlo. Este es de mis preferidos porque tiene que ver con el fleco y a mí siempre me ha gustado tener el fleco así en cortina. Hay varios de ustedes que me preguntan que cómo lo corto, que cómo lo hago. Hay varias cosas que uno aprende a medida que se hace este corte, porque si uno quiere que de verdad se vea en cortina, hay que hacerle cositas al fleco. Y algo que aprendí y me gustó mucho es con la plancha. Entonces, si ustedes tienen el fleco como el mío o un poquito más largo incluso, también les puede servir. La idea es que cojan la plancha, no demasiado tiempo, y le dan la forma que ustedes quieran al fleco. Entonces, digamos, la quieren bien marcada. Y con la plancha lo que hacen es, de a toquecitos, pisar, por así decirlo, el pelo en esa zona y va a dar solita la onda de la cortina. Entonces me parece súper chévere porque no necesariamente tienen que tener el fleco igual de largo al mío para que se vea así. Y esto va a dar la ilusión de que tenemos un fleco en cortina así súper corto, así ustedes tengan de pronto el capul más acá, por el mismo tema de que da una onda. Es súper rápido, súper fácil. La idea es que no se queden una hora con la plancha acá, porque si no, ahí sí, mejor dicho, les va a quedar súper partido. Si no, son como toques. Toques, 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 toques en el capul y tienen capul de cortina, maravilloso. Y la última cosa, que creo que es lo que más he hecho en este tiempo, tiene que ver con un tratamiento antes de lavarse el pelo. Siempre les hablo del aceite de coco, siempre les digo que se hagan un tratamiento estrella para que su pelo esté más suave, pero si nada de esto lo tienen, no tienen aceite de coco o no quieren usar aceite de coco, descubrí algo, o pues estoy haciendo algo que me ha servido bastante, y es utilizar el aceite de argán, o bueno, un aceite, el más denso que tengan en su colección de aceites, si es que tienen alguna, y lo apliquen de casi la raíz, yo por lo general lo hago desde acá, hasta las puntas un día antes de lavarse el pelo. Entonces se llenan el pelo de ese aceite que tengan y lo utilizan como su tratamiento nocturno. Entonces incluso puede ser ese aceitico que ustedes tienen en el bolso para aplicárselo en las puntas, el que yo siempre les digo que carguen, pueden utilizarlo en una cantidad muy alta antes de lavarse el pelo, que les quede súper bien esparcido en el pelo y que ustedes sientan que el pelo tiene aceite, se lo recogen, se lo dejan o por media hora o por una hora o toda la noche y al otro día lo lavan con el shampoo. Y esto es un tratamiento maravilloso que ni siquiera necesitan un tratamiento nocturno, sino que el aceite lo va a hacer. Se los recomiendo por si no quieren usar aceite de coco porque es muy grasoso. Todas esas cosas que dicen del aceite de coco, háganlo con otro aceite denso
y les va a funcionar igual. Y listo, esa fue la lista de trucos nuevos que he implementado en mi rutina de pelo y me han parecido maravillosos. Cuéntenme cuál es su favorito, si de pronto tienen alguno nuevo que yo necesite saber en los comentarios para que todas compartamos trucos. Y les voy a dejar por acá mi Instagram y todas las redes sociales en la parte también de abajo por si quieren ver los videos corticos de TikTok, en no sé qué, en mi Instagram. Todas esas cosas están por allá en esos links. Y espero que les haya servido y que los hagan. Las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!